avances, la comunidad de Lindavista se ha visto conmocionada por un fenómeno paranormal de magnitudes sorprendentes. Algunos habitantes de ese caserío aseguran haber visto surcar los aires a un hombre con alas. Se trata, según versión de quienes lo vieron, de don Antonio Corrales, más conocido como Toñito, quien estaba recluido en el sanatorio La Esperanza, ubicado en la ciudad capital. Lo más curioso, lo más sorprendente del caso, es que aseguran todos que este hombre no surcó los aires montado en ningún medio mecánico conocido hasta ahora por el hombre. Lo hizo volando y con sus propias alas. Definitivamente a este caso vamos a darle seguimiento. En próximos avances les traeremos un panorama completo de este acontecimiento que tiene cautivados a los habitantes de Lindavista. Thank you.
palabras del propio director de Enercom, el proyecto Represa Lindavista será muy pronto una realidad. En este momento se ha firmado el convenio de concesión con las máximas autoridades del gobierno para esta magna obra, que tiene como único objetivo crear la mayor represa hidroeléctrica de toda la región. Ya fueron reubicados los pocos habitantes que aún se mantenían en la zona y mañana, don Benigno Robles y su distinguida esposa, en un acto simbólico, colocarán la primera piedra para dar inicio a las obras que harán realidad la gran represa Lindavista. Este paso hacia la modernidad demuestra una vez más que nuestro subdesarrollo es solo mental y que juntos somos capaces de grandes obras que nos pondrán a competir con este mundo globalizante. Fueron las palabras del señor director. Noticia de último momento. Hace pocos minutos, el servicio de seguridad de la empresa Enercom acaba de reportar que se ha encontrado atada al portón de acceso de los terrenos donde se construirá la gran represa a una mujer con unas alas enormes. Nadie sabe cómo llegó hasta allí, dado que la seguridad es extrema. Tampoco saben su nombre, pero lo que sí es cierto es que mientras ella continúe encadenada a ese portón, no se podrá realizar mañana la colocación de la primera piedra para el inicio de la construcción de la represa Lindavista. Ya hay movilización de vecinos en apoyo a esta acción y en próximos avances les traeremos más detalles de este inusitado acontecimiento.
cuento se acaba sin cumplir con nuestras metas.